Amigos de Norte Productivo, una vez más estamos en contacto con ustedes para brindarles toda la información en cuanto al sector agropecuario. El agradecimiento, como es costumbre, a todos los medios de comunicación quienes emiten nuestro programa a través de radios y televisión. A todos ellos, muchísimas gracias. Así también a ustedes por acompañarnos en cada uno de nuestros programas. Para el programa Norte Productivo nos hemos trasladado en esta oportunidad a dos chacras, una la de Oscar Pedroso, más conocido como Cacho Pedroso, y también a la de la familia Coronel. Hemos dialogado con Bonifacio Coronel y Teresa Coronel para conocer un poco el trabajo que ellos realizan y tener presente, como siempre lo hacemos, y valorar y destacar la actividad de la familia campesina. Estos productos que nosotros les estuvimos mostrando, o aquellos que los vamos a mostrar, tienen mucho que ver, digamos, con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de estas familias, de estos productores que toda la semana se acercan a las distintas ferias en General José de San Martín. Una de ellas en la Plaza Belgrano de General José de San Martín, en la provincia del Chaco. Productos que se venden a cada una de las familias del barrio, de la ciudad. Esos beneficios, esos aportes que ustedes hacen comprando estos productos, queda nuevamente en el barrio, en la localidad, en el almacén, en la carnicería, en la tienda, en los distintos negocios que por ahí abundan en nuestra ciudad. Más aún hoy en este momento, teniendo en cuenta las necesidades que existen por la difícil situación por la cual está atravesando el país. Así que es bueno destacar y recordarles a ustedes, vecinos de estas ferias, quienes concurren permanentemente a comprar estos productos, que de aquí, desde este campo y como así también de otros tantos campos, sale el acelga, sale la lechuga, el repollo, la cebollita, el perejil y otros tantos productos frescos que consumimos semana tras semana. Desde aquí nosotros queremos honrar, homenajear a cada uno de esos productores. Sobre estos temas vamos a dialogar en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Vamos a compartir una breve pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder.
Integral Repuestos, servicio mecánico, repuestos y accesorios para automotores. Integral, agente oficial Steel, distribuidor oficial, aceites Lubrax. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317. Integral Repuestos. In vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Feria Franca El Zapalear, el lugar de encuentro entre el campo y la ciudad. Lunes y viernes, Plaza Belgrano del barrio Leale, a partir de las 7 horas. Productos frescos y de estación, producidos por familias campesinas. Hortalizas, frutas y verduras, plantas ornamentales, productos lácteos, panificados y huevos, mermeladas, escabeches, dulces, picles. Feria Franca El Zapalear, producción campesina local para el consumidor local. Lo hemos anticipado, compartimos esta entrevista con Bonifacio Coronel de la zona de los Paraguayos, jurisdicción de General José de San Martín de la provincia del Chaco. Se refiere en cuanto a la modalidad de trabajo, en cuanto a lo que producen, en cuanto a la cantidad de superficie de tierra utilizada en esta oportunidad y también en cuanto a dónde van a parar esos productos. Así también Bonifacio nos contaba en cuanto a las necesidades. Hoy por hoy, por ejemplo, tienen la necesidad de adquirir un motor, un equipamiento para trasladar el agua del Río de Oro hacia un sector de la chacra a donde no puede llegar con el agua, teniendo en cuenta que son momentos difíciles, que bueno, falta el líquido fundamental para el crecimiento de los distintos productos. Con respecto a esto también se va a referir Bonifacio Coronel. Lo vamos a escuchar. Bueno, y ahora para el programa Norte Productivo nos encontramos con Bonifacio Coronel de la zona de los Paraguayos, jurisdicción de General José de San Martín, Chaco. Lo encontramos precisamente trabajando en la chacra y bueno, con múltiples actividades. Vamos a conocer todo lo que la familia Coronel produce y todo ello va a parar a la ciudad de General José de San Martín. Participan de algunas de las ferias que comúnmente se realizan durante la semana. Bonifacio, contanos un poquito. En primer lugar, cuando llegamos, estabas trabajando en un lugar. Contanos qué estabas haciendo en esa oportunidad. Ahí estuve preparando para hacer almácico flotante. Como viene la calor, ya la planta no quiere nacer, ¿viste? La semillita. Entonces hacemos almácico flotante y ahí después para trasplantar a campo. Vimos que estaba haciendo, justamente sacando con la pala, la azada, un poco de tierra, preparando la superficie. Ahí va un plástico arriba, se carga agua, ¿cómo es? Sí, se hace la superficie de la tierra así, una zanjita ahí de 15 a 20 centímetros, y ahí se le pone el plástico, después se le carga agua, y se hace los almácigos flotantes, con bandeja. Y ahí salen los plantines, por ejemplo, de lechuga para trasplantar después. Claro, de lechuga, puede ser tomate, de todas las plantitas que cuesta mucho nacer en el verano, ahí nace rápido y se hace el trasplante. ¡Qué dolor! ¡Otra vez!
¿Sabías que un sinónimo de esforzarse es intentar? Eso quiere decir que cuando te esfuerces y te vaya mal, una opción no sería rendirse, renunciar o bajar los brazos. Al contrario, sería intentar de nuevo. La vida es nuestro campo de preparación, en la cual aprendemos día a día a perder, pero también día a día aprendemos a comenzar de nuevo. Entonces, ¿qué mejor ahora que estamos a comienzo de año? Proponemos volver a intentar cada una de esas cosas que antes no se dieron. Y si de nuevo algo te sale mal, fuerzas, volvé a intentarlo. Nosotros lo volvemos a intentar. Que no se te apague el fuego. Publicar, marketing y publicidad. Y ahora la vamos a escuchar a Teresa Coronel, hija de Bonifacio Coronel. Ella se encarga más de la parte comercial, si bien también asumiendo las responsabilidades del hogar, de la casa, asumiendo también la responsabilidad del trabajo en conjunto, en familia, en la chacra, pero está más abocada en cuanto a la comercialización. Ella es quien lleva los productos a las ferias para poder venderlos y así también que llegue hasta la mesa de los sanmartinianos. Lo vamos a escuchar a Teresa Coronel. Y ahora con Teresa Coronel, integrante también de la familia Coronel, una de las que trabaja también en la chacra, en la huerta, pero también está como responsable de una de las partes sumamente importantes, que es la comercialización de los distintos productos, Tere. Vos sos un poco la encargada hoy de llevar todos estos productos a las ferias en las cuales participan. Sí, los lunes y los viernes tenemos feria ya en la Plaza Belgrano y yo soy la encargada de llevar. O sea, no llevo mucho porque voy en moto nomás, así que lo poco que puedo llevo. También tienen una vez al mes otra feria, digamos, en la Plaza Central, ¿no? Sí, una vez por mes, suele ser cada martes, nos vamos ahí y hacemos ofertas de lo que nos sobra, por ejemplo, acelga, eso, hacemos oferta y le llevamos. ¿Cómo es trabajar? Contanos un poquito un día tuyo, digamos, como joven en el campo, digamos, porque no solamente se trata de venir a la chacra y trabajar, sino tener muchas actividades, también tener responsabilidad en la casa seguramente y después ayudar a tu papá, a tu hermano, a muchos de los otros trabajos. Yo por ejemplo a la mañana le puedo ayudar a mi papá porque a la tarde voy a la escuela, estoy haciendo la tecnicatura en agroecología. Entonces a la mañana por ahí le ayudo a limpiar, a sembrar cuando llueve así. Ahora estamos para hacer las bandejas de almácigo y eso. Y también en la casa. Tengo un nenito, así que le llevo al jardín, todo, así que a full. Muchas responsabilidades. Hoy hablábamos fuera de micrófono con tu papá también y hacía referencia en cuanto a que en una parte, en una de las parcelas o dos, cuenta con agua, digamos, para poder regar las plantas. Y él quiere llegar un poco más alejo, a los otros sectores, a las otras parcelas donde también siembran, pero no cuentan con agua en ese sector. Decía, nos está faltando un motor más, por ejemplo, para llegar con el agua hasta ahí. Eso es difícil para ustedes porque lo que producen no alcanza para poder comprar hoy un motor, por ejemplo. Y sí, porque están muy caras las cosas, entonces nosotros, por ejemplo, llevamos a la feria y con lo que hacemos ahí traemos para comer, sería, y no nos sobra para comprar un motor y eso. Nos dificulta mucho el agua también porque no tenemos ni manguera, eso, nada para regar. Contamos con muy poco, sería. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta, sentí
que nunca se harán olvidar. Yo quiero destacar el trabajo, siempre lo hemos hecho, pero una vez más el trabajo de la familia campesina, de todos aquellos quienes integran la agricultura familiar, la importancia que tiene, vos decías, llevamos a la feria distintos días en la semana. ¿Dónde va a parar esa plata que ustedes venden? ¿Eso 1.000, 2.000, 3.000 pesos? No sé cuánto harán cada uno de los feriantes por semana o por cada feria. ¿Va al banco? ¿Dónde va a parar? Contanos un poquito esa plata. En la carnicería, porque traigo carne, eso. En los kioscos, o sea, en el comercio sería. También en la leche, eso para compramos para mi bebé. Y eso ahí queda todo, en la mercadería, eso. Siempre. Sí. Resaltar entonces la importancia que tiene a veces el poder ayudar por parte del Estado, de los distintos organismos, ya sea Subsecretaría de Agricultura Familiar, ya sea INTA, ProHuerta, Ministerio de la Producción, digamos, en cuanto a esas herramientas, a lo que ustedes no pueden alcanzar con lo que producen o con lo que se venden, ¿no? Por ahí tal vez, bueno, llegar con este mensaje a ellos, sabiendo que hay, así como ustedes, otras tantas familias que tienen, siguen teniendo necesidades para poder lograr un mayor y mejor producto. Y sí, porque ojalá que nos ayuden en algún lado, sería porque el INTA es el único por ahí que nos brindan semillas, eso todo. Pero otros no, tenemos ayuda, sería, nos arreglamos con lo que podemos. También está Luis, que el SAF también nos ayuda un montón, así que queremos agradecerle, sería. Tere, contanos un poquito, en este momento, en esta época del año, ¿qué tienen, qué productos tienen en la chacra? Y bueno, ¿qué es lo que hoy hay? Lo que nosotros ahora tenemos es lechuga, cebollita, perejil, acelga, repollo, y en estos días va a haber también maíz, que choclo sería que llevamos, y también contábamos con naranja, mandarina, eso también llevamos, pero ahora ya se terminó. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. En esta oportunidad lo vamos a escuchar a Oscar Pedroso, más conocido como Cacho Pedroso, uno de los tantos productores que integra la feria El Zapallar en General José de San Martín, Chaco. Él es uno de los tantos que acerca sus productos junto a su familia y nos va a mostrar precisamente esos trabajos, esos productos que, valga la redundancia, producen en familia. Lo vamos a escuchar a Oscar Pedroso. Oscar Pedroso, productor de la zona de Campo Rojo, jurisdicción de General José de San Martín, Chaco. Visitamos un poco la chacra, Oscar, y pudimos ver la diversidad de especies que hay en ella. Y contanos vos, digamos, para con más detalle, qué tenés sembrado y en esta época del año. Y bueno, y ahora tenemos sembrado un poco de maíz, mandioca ya sembramos, tenemos verdura, todo lo que sea de hoja y cebollita, tengo poroto, hay sandía y en general la verdura tengo. Lo que pudimos ver que ya se ve a plena vista, sí, un poco de acelga, cebollita, como bien decía, también ajo, entre otras cosas, digamos.
También vemos el suelo que está bien preparado y en parte de ellos, bueno, seguramente por sembrar algo, y en otra parte de ellos seguramente ya sembrado alguna de estas verduras o frutas que hacía mención. Sí, sí, tengo sembrado, por ejemplo, que no nace mandioca todavía, y tengo preparado para batata, que cuando llueve voy a sembrar. Lo que está haciendo falta un poquito de agua ahora para que pueda seguir sembrando. Y en una parte de la chacra veíamos un equipo de riego funcionando. Contanos cómo funciona y de dónde sale el agua. Yo estoy tomando el agua del río de Oro. Hoy estuve armando para ver cómo estaba funcionando nomás, pero capaz que ya tengo que usar ya más seguido este verano. Se nota en el suelo, digamos, la necesidad del agua, ya sea de lluvia o en este caso artificial, como estás utilizando vos. Sí, 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 está seco. Ya tengo que la selva está amarillando todo, es por falta de agua. Y yo tengo dos caballos y con ese me manejo con los dos caballos, más ya después del laboreo que nos hace el pesado el consorcio, ya no manejo los caballos más. ¿Esos caballos te dan un poco de libertad para decir cuándo sembrar, cuándo hacer tus cosas? Claro, porque yo con eso marco los líneas cultivo, quiere decir que me queda poquito para carpí, me hace mucho beneficio para mí. Después lo otro que nos contaba cuando recorría es la semilla. ¿Qué semilla utilizás o si rescatás alguna semilla? Y algo rescatamos nosotros, por ejemplo, rescatamos la rúcula, el perejil, la cebolla, verdeo, el zapallo. Esas cosas rescatamos y lo que no compramos, lo que no tenemos, compramos. Bueno, la otra cosa era, porque vos abasteces todo el año lo que es verdura a estas ferias que nos contaba hoy. ¿Cuánta es la superficie que vos haces y si compartís con alguien en la tierra? No, yo trabajo solo y tengo una superficie de 2 hectáreas más o menos trabajando. Casi todo el año voy rotando de un pedacito de uno, del otro, así le voy corriendo. Y por eso es lo que hago todo el año verdura. Y pasamos el alambrado y hemos visto otras chacras, compartís con alguien tu lote, vamos sí, a decir. Sí, sí, tengo un señor feriante que trabaja acá conmigo y yo le di un pedacito de tierra y eso es lo que él siente. Vitro Corrientes, SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes, SRL, Avenida Torres de Vera, 1530, Provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Hasta entonces.